después de tanto tiempo haber esperado la vacuna, el día de hoy se hace realidad. Más bien nos cayó de sorpresa esta vacunación de 18 hasta los 59 años, porque yo también sabía que estaba para los adultos mayores. Y bueno, no hay otra cosa que agradecer y felicitar la gestión que están haciendo para poder vacunarnos todos, ¿no? Yo estaba estudiando en Lima y a causa de la pandemia viajé acá a la sierra y estaba acá estudiando así de manera a la distancia, y ahora que me he vacunado ya tengo la oportunidad de volver a Lima, ¿no? La campaña de vacunación se viene desarrollando en el marco del Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19. En esta etapa estamos vacunando a comunidades campesinas y nativas de lenguas originarias. Para el día de hoy tenemos 600 dosis a vacunar. Han bajado del centro poblado de Pachapaqui, el centro poblado de Racrachaca y sus anexos, también de lo que es del distrito de Aquia, sus anexos. Vamos a tener la confianza de ya trabajar, de iniciar nuestras labores, nuestros estudios, de viajar y hacer nuestras actividades que anteriormente hemos venido haciendo en las capitales. El objetivo de nuestro equipo es ir a las zonas más lejanas, donde la población tiene pocas posibilidades de ir a zonas como a Aquia o ciudades un poco más grandes, ¿no? Y así poder brindar la vacunación a estas zonas más vulnerables. Agradecer, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre también ha apoyado lo que es en salud, en educación, porque todos acá están ahí vacunándose con la vacuna. Sí, todavía estamos más protegidos con esta vacuna y espero que caiga más dosis, porque además no tiene todo que tener para todos, igualdad con la población. Para poder juntarnos con la familia, reactivar la economía, la sociedad, apoyar, ¿no? Que no tengan miedo más que nada, que pongan el hombro.